La Consellería de Xuventude invítase a todas las familias a participar en este programa, que ofrece una alternativa de ocio didáctico para los más pequeños de casa y con custe cero para los pais. Así, todos los sábados, desde las 10 de la mañana, los nenos de la ciudad tienen una cita en la ludoteca. Los abactivos están dirigidos a los nenos de entre 3 a 12 años y la oferta de actividades es muy variada. Monitores especializados imparten diferentes talleres, desde plástica y manualidades hasta xogos de exterior y deportivo, artes escénicas y musicales y fotografía, además de contacontos y también creación audiovisual. Os pais, nais ou titores cubrirán una ficha con datos dos rapaces, donde especificarán si presentan algún problema médico o intolerancia a algún alimento, ya que a media mañana se les ofrece un almuerzo saudable. Os abactivos permiten también la conciliación de la vida familiar y laboral. Durante esta semana hemos pasado bastante frío, lo habrán notado ustedes, han bajado casi en picado las temperaturas. Vamos a ver lo que nos dice Meteo Galicia para este fin de semana. Para mañana las altas presiones se moverán hacia el oeste dando lugar a la entrada del aire más húmedo. Esto hará que tengamos cielos más nublados cuanto más al norte con chubascos aislados e intermitentes. Las temperaturas estarán sin cambios significativos por lo que continuaremos con heladas en puntos del interior. Los vientos soplarán flojos de componente norte con intervalos moderados en el litoral atlántico. En Ferrol nos esperan cielos muy nublados por la mañana con chubascos ocasionales disminuyendo las nubes por la tarde. Temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas sin cambios significativos. Viento moderado del norte por la mañana y moderado del nordés por la tarde y flojo del nordés por la noche. Antes de recordar en titulares algunas de las noticias más destacadas del día, atención los vecinos que vivan en la calle, en la avenida Nicasio Pérez y en las calles perpendiculares, porque el domingo desde las 8 de la mañana hasta las 10, hasta las 8 de la tarde, 12 horas, se va a cortar el suministro de agua potable. El motivo es que la empresa mixta de agua Semafesa informó que este domingo se va a proceder a la reparación de la arteria de abastecimiento de agua potable en esta avenida que la empresa Comsa, la empresa constructora Comsa, que está realizando trabajos en la zona del Bertón, picaba esta semana, pues esa perforaba esa tubería, con lo cual este domingo desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la tarde se va a proceder al corte de suministro de agua potable en la avenida Nicasio Pérez y también en las calles perpendiculares. Ahora sí, en titulares les vamos a recordar otras noticias destacadas de esta jornada de viernes 12 de marzo. Izquierda Unida de Ferrol pide más zonas verdes en el periodo de Sánchez Aguilera. El gobierno local todavía no ha entregado copia de este documento a la oposición. El Concello de Ferrol inaugura la Plaza de Tejeras y la Travesía de Bazán, un nuevo espacio de intercomunicación entre los barrios de Caranza y Esteiro. Narón acoge los días 20 y 21 la sexta Feria de la Camelia en Narón. El plazo para inscribirse sigue abierto y hay ya 43 expositores confirmados. Pues con lo más destacado del día, como siempre, ponemos el punto y final a este tiempo de información. Disfruten del fin de semana, nos vemos el lunes a las 9 de la noche y recuerden que pueden seguir viéndonos en nuestra página web entre www.tvferrol.es y también en nuestra sección de Televisión en la Carta. Muy buenas noches y hasta el lunes.